Hace 10 años, cuando era estudiante de primero, en el aula magna de la Sapienza asistía a clase que para mí era troncale, asignatura como Historia del cine, analisi della pellicola. No explicaba lo inicio de la industria, el cine europeo, escandinavo, el surrealismo de Buñuel, el paso de mudo a sonido. Hablaron, o mejor, nombraron algunas divas del cine mudo, pero nunca mis ilustres profesores quisieron ni lograron suscitar una reflexión sobre el papel de la mujer en la industria cinematográfica y tampoco, sobre todo, sobre los papeles de las actrices en esta película. Estudiando un poco la historia de estas mujeres, he estudiado lo estereotipo, he detectado los estereotipos, cómo se llegó a la construcción y la fortuna del papel de femme fatale, el grande éxito antes y el olvido que afectó después a esas mujeres, la poca consideración artística que tuvieron, la frustración, para llegarme luego a centrarme en un tercetto de actrices italianas famosísimas en su época, dentro y fuera de su país. Cada vez, antes de hablar del tópico femenino en el cine, cualquier actriz o personaje haya investigado, suelo volver a una fecha histórica, ¿no? El 28 de diciembre de 1895. Los hermanos Lumière dan lugar al primer espectáculo cinematográfico en París. Proyectan 10 cortos, aunque no tiene sentido llamarlo así, entre los cuales lo célebre La llegada del tren a la estación, El regador regado. Sin embargo, la primera película que proyectan es esa que vemos aquí. La sortie de Saint-Lumière a Lyon, la salida de los obreros de la fábrica Lumière en Lyon. En realidad, esta es la traducción española, en realidad podríamos hablar de la salida de las obreras, ¿no? Porque como veis, la mayoría de las personas son mujeres que salen de la fábrica. Se empieza a contar historia, tener grandes producciones, sobre todo en Estados Unidos, Italia y Francia, y hay un creciente número de personajes femeninos totalmente negativos. Se empieza a confinar a las actrices y con ella a las mujeres que representan en el tópico de femme fatale. Se alimenta así un sistema divístico que lleva al éxito y a la popularidad un gran número de actrices, sin embargo, atrapada en papeles de mujer ambiciosa, lastimosa, destructora de familias, deseosa de dinero, aprovechada y ávida. El listado de grandes actrices del cine mudo atrapada en esos papeles es muy amplio. Son mujeres condenadas a papeles de malvada que difícilmente interpretan otros papeles, ¿no? No las decaban. Y que desaparecen sistemáticamente del mapa de la industria cinematográfica con la llegada del sonido, que aparece en 1929 y se consolida en los 30-40. È questa, no, la fecha della prima pellicola e della ultima. Come vedi, sono traiettorie artistiche molto, molto brevi. Quasi tutti i critici, i storici del cinema, se vosotros abrís un manual di storia del cinema, si suele considerare la prima femme fatale, Theodosia Barr, statunitense, di provenienza teatrale, un personaggio costruito per la produttora Fox Film, che incarna il prototipo di femme fatale. Non tanto per essere la prima, sino per rappresentare, diciamo, l'archetipo della femme fatale che luego possiamo vedere anche nell'attrice italiana. No? Per esempio, la immoralità corruttora. La femme fatale non si junta solo con similari, sino che tratta di corrompere l'animo di persone buone, dignas, rispettose, come se fuera un virus che si trasmette, o un demonio tentador. La codicia. Questa immoralità non no appunta nunca al pobre, non no è solo il corazón del malaventurato e l'oggetto dell'ambizione, sino también su cartera.
La falta total de sentimiento. La femme fatale no tiene ninguna empatía con lo otro protagonista de la película, en el sentido que no le importa minimamente causar tragedia, destruir familia, arruinar el hombre que seduce. Y la fuerte componente erótica, esos personajes están empapados de una sexualidad que no se consuma, pero se respira en todo momento. Algunos títulos de Teda Bara dejan claro, ¿no? Esta presencia de un personaje totalmente maldito, ¿no? Non puede faltar Salomé, Cleopatra, pero también títulos, ¿no? Como The Tiger Woman, The Serpent, Destruction, ¿no? Dejan claro el tema y el argumento de estas películas. También es prototípica no solo por los contenidos, sino también por la vida, ¿no? Elementos comunes a toda la femme fatale. Viene despedida por la Fox porque decide no seguir explotando este personaje, este tópico de la femme fatale. Y el matrimonio es otro momento decisivo porque el matrimonio, el casamiento es incompatible, ¿no? La vida conyugal con la vida de actriz, sobre todo respecto a estas mujeres que interpretan papeles totalmente negativos. Un tentativo de recolocar su actividad artística, quien en el teatro, quien de otra forma, pero muy difícil. Y luego una muerte que avviene siempre en soledad, en el olvido, ¿no? Luego llegarán obviamente las celebraciones tardías, la estrella en la Walk of Fame. Sin embargo, un total contrasto entre la fama iniziale e l'olvido, luego l'olvido che circonda su muerte. Ese esquema se reprodujo con una multitud di actrices de aquella época que llegaron a la popularidad en poco años y en poco años cayeron en el olvido. Por ejemplo, en Italia hubo un verdadero sistema divístico cinematográfico basado en el talento de un tercetto de actrices de enorme popularidad: Pina Menichelli, Lida Borelli y Francesca Bertini. La Menichelli venía de una familia siciliana de tradición teatral y empezó de pequeña a actuar en teatro hasta llegar a Roma, donde empezó en el 1913 su carrera en el cine. Fue pronto notada por Pastrone, el director italiano más importante de la época, que la quiso en El Fuoco, del 1915, donde interpretaba una enigmática poeta cruel y sensual. El papel le dio una inmensa popularità e la consacrò come prima femme fatale del cinema italiano, no? Un topico che ripetiò in differenti obras. La Menichelli, come la Otras, presenta in sua attuazione, anche in suo vestuario, in suo peinato, alcuni elementi, e anche nei titoli della pellicola, alcuni elementi animali, no? Per esempio, nel fuoco tiene questo peinato che riguarda un'ave notturna, no? Un buo. Si vemos también algunos títulos de su filmografía, ¿no? Tigre Reale, también otra referencia a un animal. Me llama la atención y lo he evidenciado el hecho que la última dos películas sean comedia. O sea, cuando Pina Menichelli ha tenido la ocasión de cambiar el rumbo de su carrera, de mostrar su versatilidad como actriz, se acaba su carrera. ¿Por qué? Porque, segundo matrimonio, se casa, decide, o alguien decide por ella, de dedicarse a su deber de madre y mujer serena, ¿no? Con el deber de olvidar su vida antecedente, ¿no? Y su muerte en el 1984, totalmente desapercibida. Y podemos verla actuar aquí, muy joven, en La Muelle de Claudio, una adaptación, ¿no? De una novela de Dumas. Aquí es una mujer seductora, infiel, la mujer de este Claudio, que pasa todo el tiempo conquistando, seduciendo a otro hombre. Es muy interesante esta manera de seducir. Como veis, el hombre desaparece detrás de la cortina, así que es una mujer casi andrófoga, ¿no? Devoradora. También la genovesa Lida Borelli venía de un ambiente teatral, ¿no? Y hasta ser considerada la heredera artística de la grande
Eleonora Duse. Empezó en el 1913 también con el cine, teniendo grande éxito en papeles dramáticos y sentimentales, hasta suscitar la creación de neologismo como borellismo, ¿no? Para describir el fenómeno de imitación que se había desencadenado en el público femenino. Las mujeres vestían como ella, imitaban su gestualidad. Lida era una actriz capaz de expresividad física, de gestualidad amplia y enfática, que encontraba el gusto de público y crítica, hasta al punto que Antonio Gramsci, grande intelectual italiano dell'epoca, la definió l'artista por eccellenza del cine, cuya lengua es el cuerpo humano en su plasticidad siempre en renovación. Su carrera cinematográfica fue intensa y breve, 5 años, 13 películas. Casi siempre interpretó papeles malditos y trágicos en películas como Vemos los títulos, Fior di male, Rapsodia satanica. Una caratteristica della Borelli è il personaggio che quasi sempre si suicida, no? Quasi per dare una conclusione morale alla storia. También ella se casa con un noble e se ritira. Nel 1957 muore nell'olvido generale e il marito hace una gran donazione alla casa per artista ritirato di Bologna, che tuttavia sigue in attività e si chiama Casa Borelli, una fondazione asilo per artista ritirato. Ora, vediamo la Borelli in azione, una pellicola, La Falena, La Poliglia, anche un altro animale, è la poliglia, non è la mariposa con suo colore, sua allegria, è diciamo, l'insetto che entra por la noche in nostra ventana e non dà quasi algo del repelucco, no? E La Falena. E ella interpreta il papel di una scultora a cui ha sido diagnosticata la tisi, antes di casarsi con Filippo, con suo marito. Después di averla abbandonato, su salute comincia a declinare, organizza una fiesta finale, invitando también a sua ex pareja, e non si presenta, ya che ora sta casata con un'altra mujer, aparece desnuda nella scena finale, frente a sus invitados, antes de los cuales si suicida, no? Una tragedia enorme. E aquí la vemos en toda su expresividad física, ¿no? Una discusión con el marido, caracterizada por este pelo largo, larguísimo, siempre en contraste con la ropa, la indumenta blanca. En un juego de continuo chantaje emotivo, seducción. Y pasamos a Francesca Bertini. Florentina, de familia napolitana, se crió también en un ambiente teatral y empezando con el cine se mudó a Roma con 21 años, donde tuvo los primeros contratos encarnando también ella, personaje de mujer pasional, desgarradora, lastimosa y fatal, ¿no? Así de moda entonces, tanto que el productor tuvo la idea de hacerle rodar una serie de 7 películas ispirata a Los Siete Pecados Capitales de Jean Sue. La diva si espresso así en la amplia gama de la espasione. Sin embargo, la operación del 1919 no tuvo el éxito comercial esperado, pero sí, en otras películas ella se consagró como la grande diva. No solo como femme fatale, la Bertini fue la que demostró una más versatilidad, porque también interpretó muchos papeles en películas que eran adaptaciones del drama social, como adaptaciones de novelas de Zola, de Dumas, de Di Giacomo. Un momento importante de su vida fue en el 1920, cuando la Fox le hizo una oferta importantísima para que se fuera a Hollywood. Y empezar una carrera americana, que la diva rechazó porque había encontrado, porque estaba a punto de casarse con un banquero suizo, Cartier, y la rechazó por obligación matrimonial, en aquel momento casi se retiró, ¿no? De la Bertini, después de su retirada, tenemos poca aparición pública en la televisión y en un cameo en el Novecento de Bertolucci de los años 70. Luego morirá en el 1985 también, ¿no? Un poco en el olvido general. La filmografía aparece en Los Siete Pecados Capitales, ¿no? También personaje.
¿no? Caracterizado por de la historia por su maldad, como Lucrecia Borgia. Vemos también otros títulos. Yo os propongo un popurrí para verla un poco en su versatilidad. No, no, es la próxima. Por ejemplo, en La Sierpe de Roberto Roberti del 1920. Aquí es una mujer maldita, la hermana secreta, que se intromete en la felicidad de la tranquilidad de un matrimonio, ¿no? Aquí la vemos, ¿no? En su juego de seducción. Eres tú que me vuelve loco. En realidad está tratando de seducir, no el cognato. En El buitre del Baldassarre Negroni, es una joven mecanógrafa que se enamora de un distinguido caballero por quien ella se queda embarazada, ¿no? Sin saber que él está casado. Y esta es la escena final, porque obviamente ese hombre la rechaza y ella se pasea con el bebé. Hay una pequeña discusión y aquí es una mujer vengadora, porque, como podemos ver, en esa discusión saca la pistola e le dispara. Aquí un cambio, una película che mi chiama molto l'attenzione, Mariute, è quasi un documental sobre una giornata ideale della diva Francesca Bertini, no? Con grande autoironia, ella cuenta un día de su vida, è molto interessante perché è 1918, no? È curioso, mi chiamava molto l'attenzione perché ella con grande ironia juega con su divismo, no? Desde el set, donde hay el rodaje de la película, la llaman, ella se queda en la cama, tranquila, mientras sus compañeros de trabajo la esperan para empezar el rodaje de la peli, no? Todo el mundo se pone nervioso en el set y ella muy tranquila, digamos. Me parece muy sorprendente. El director la llama, dice, hablo con Casa Bertini, avisar a la señorita que la estamos esperando. La señorita estará lista en 5 minutos. En realidad ella se la toma con grandísima calma, ¿no? La vemos desayunar, la vemos, la sirvienta le trae los libros, la revista, se prepara con calma, ¿no? Y es muy, muy interesante porque, ¿no? Pensamos, el tiempo pasa, pensamos que es una película de casi 100 años, o sea que es una grandísima autoironía, porque la Bertini también era una diva antidiva, o sea que tenía este tipo de autoironía. La señorita estará aquí en 5 minutos, ¿no? De 5 minutos, han pasado mucho de 5 minutos, ¿no? Y el director vuelve a llamarla, ¿no? Así desesperado. Los artistas esperan impaciente, ¿no? Y el tiempo pasa. Aquí la vemos también La Señora de las Camelias, otro éxito en el cine, sino también en el teatro, porque cuando se retiró del cine, ella estuvo trabajando en el teatro y también ha vivido por lo menos 10 años entre Madrid y Barcelona. Albertini fue famosa también en España. A capo, diciamo, questa passerella con Assunta Spina, che probabilmente è sua opera maestra, e lo credito sale come direttore Gustavo Serena, però probabilmente la vera direttora fu Francesca Bertini, che era una persona che tenia il mando e un'autorità incredibile nel set. È un dramma sociale, super drammatico. La Bertini è una mujer que se enamora de su acosador y hace de todo para defenderlo, para que después que haya ido a la cárcel, digamos, lo acerquen a Nápoles, la ciudad.
Ah, la cárcel más cercana. Y aquí, cuando él sale de la cárcel, ella lo rechaza porque está enamorado de otro hombre. Es un super drama social. Cabe decir que las vicisitudes de Francesca Bertini son las mismas de muchísimas actrices y femme fatale del cine mudo, ¿no? Carrera artística hemos visto contenida en 10, 15 años, 5, ¿no? En el caso de la Borelli. En el sistema divístico italiano también aparecen otras mujeres que aquí yo pongo. Es curioso que también algunas sean nacionalizadas, ¿no? Sean como Suava Gallone, Diana Carenne o Bianca Bellincioni, mujeres nacidas en el este europeo que luego se insertaban con cierta facilidad en la industria cinematográfica italiana también porque no había el problema de la pronunciación, ¿no? Claro, estas mujeres, como si tratase de un objeto de marketing que ya no se vendían, fueron olvidadas, ¿no? Por la productora, frenadas por el deber de olvidar, como la llamó Pina Menichelli, como si fuese una mancha haber interpretado ciertos papeles. Una presunta, en aquella época efectiva, incompatibilidad entre vida conyugal y profesional, la fin de la explotación del papel de la femme fatale, ¿no? La productora quisieron concentrarse en otros papeles y darlo a otra actriz, ¿no? Que eso también demostraba la poca consideración de la capacidad artística de esas mujeres, ¿no? Y de su versatilidad, de su posibilidad también de ampliar, de variar su tipo de actuación. Y la llegada del sonido, obviamente, cortó un poco la carrera de esas mujeres. Alguien podría preguntar, pero ¿de verdad todas tuvieron el mismo destino? No, hay algunas excepciones, ¿no? Greta Garbo y Marlene Dietrich pueden ser, ¿no? Dos casos evidentes de mujeres que pasaron de mudo a sonido. Pero claro, si miramos la vida conyugal, ¿no? La vida privada de la Dietrich e la Garbo, no permitieron che vínculos coniugales, digamos, condizionaran su carrera, ¿no? Esa es una particularidad, no creo que sea casual. Quiero terminar con dos entrevistas que he montado a Francesca Bertini, que sale de su aislamiento, del chalet donde se había encerrado, y sale en la televisión, una entrevista, una en un plató y la otra en su casa. Quiero recordar que l'americana Fox, ¿no? La produttora, le aveva fatto un'importante offerta che la diva rechazò. La llegada del sonido tampoco l'aiutò e si apartò della vita pubblica entrando in un aislamiento del quale salió solo per queste due apariciones, ¿no? De este par de entrevistas que la Bertini concedió a la televisión italiana, a la RAI, en edad madura y pasado años de aislamiento de la vida pública, se pueden resaltar las contradicciones y sobre todo el contraste interior de esas mujeres, que reflexionando sobre su vida se presenta como un emblema del destino de estas mujeres, estrella del cine en su juventud y pronto olvidada y apartada, ¿no? Io che sono veramente l'attrice del cinema muto, cioè che non parlavo, per modo di dire, perché noi si parlava recitando, vero? Eppure le assicuro che oggi parlare davanti alle telecamere mi fa un gran piacere, ecco, cosa vuoi? Vorrei parlare, 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 fare tutto questo. No, io vivevo chiusa in una villa con mio marito. E non pensavo né alla Garbo né al cinema americano, che proprio non mi ha mai interessato. Chissà perché io non ho mai sentito l'America. No, l'America non mi ha mai detto niente. Fu l'America però A venirmi a prendere, a sì, cercare. a cercare. Sì. Ma io non ci andavo. Ah, finì. E finì lì. Tu ti Io sentivi un italiano. nel 21. A 27 anni, fate il conto per piacere, sentite, a 27
anni, nel 21, io avevo già fatto tutto, milioni a palare. Ma gira? Sì, sì, non si preoccupi. No, ma io voglio sapere quanto gira, tu. Ragazzi, allora, dopo 10 anni di incontrastato successo abbandonò il cinema. Perché mi sposai? Ah, sì, sì. Improvvisamente, sì. Quindi per lei è stato più importante l'amore del successo. Ah, certamente. Sono stata felicissima con mio marito. Ha avuto dei rimpianti dopo? No. Io dovevo andare in America, come lei sa, vero? Con sì. Con la Fox. Il mio contratto è stato firmato a Roma, che la mia villa di via Nomentana, $1 milione nell'anno 20. E lei ha rifiutato? Non ho rifiutato, ho detto che sarei andata, poi improvvisamente mi sono sposata e mio marito non ha voluto che io tornassi assolutamente al cinematografo, continuassi il cinematografo. A quell'epoca le mogli non si facevano lavorare, capisci? In aquella epoca alla mujeres non se la dejaba trabajar, ¿no? Esta frase emblemática de la experiencia vital de la Bertini y de muchas actrices que choca de manera terrible con la idiota risa, ¿no? En el plató del público, no sé si la habéis escuchado. Y marca una total incomprensión de este fenómeno, por eso no sé cuáles son vuestros sentimientos. Lo mío son un poco así, ¿no? Una ternura, un respeto infinito hacia una grande actriz. También una cierta ternura, ¿no? Por una mujer que se siente un poco incómoda, ¿no? Cuando van a entrevistarla a su casa, dice, pero está rodando la cámara, porque claro, una mujer que está acostumbrada solo al chac, totalmente fuera del tiempo, ¿no? Y ese contraste, ¿no? Esta contradicción, ella se contradice, ¿no? Lo he montado también para que se resaltase esta contradicción. Fui muy feliz con mi marido, ¿no? Decidí yo rechazé, pero claro, lo que al final dice que obviamente en aquella época la mujer no se la dejaba trabajar y que el marido no quiso que volviese al cine. Así, para concluir, yo os digo que creo que una postura correcta y respetuosa hacia esas mujeres tenga que considerar en primer lugar la aportación de esas mujeres en el arte y su potencial artístico. Analizar y criticar el sistema cinematográfico y económico, ¿no? Obviamente manejado, mandado, administrado por los hombres con unos valores fuertemente patriarcales, ¿no? Ese sistema en que han actuado y cómo ese sistema ha querido explotar ese potencial. Y luego, obviamente, o manejar esa figura pensando en el terrible contraste entre fama, olvido, papeles de femme fatale y obligaciones conyugales, deseo, castidad, morbo y hipocresía de la sociedad de la época, que todavía sigue bastante presente en la sociedad actual. Muchas gracias.